Que antes era obrera, ha sido obrera. Yo veía gerente, me quería acomodar con algún cargo, le dije que no. No dejaba a mis compañeras. Usted está aquí a las 7 de la tarde, o a las 8 de la tarde, o de noche a las 9. Te caí de noche, a hacer cola. Para los otros días cuando empezaron a las 7 a tomar gente. Se perdía tiempo en vida. Ya me dieron la chapa 4082 a promedio. Promedio es por tanto. Cuanto más trabaja usted, más hace. Yo trabajé en tibería y trabajé en la estufa abajo. Y trabajé en pintada por chanca. Porque era una mesa bien larga de los dos lados había mujeres. Llevábamos comida nosotros, pero como todo el mundo comía, todo el mundo hacía. Los tales tachos con cosas. ¡Poh! Había la carne que buscar ahí para comer ahí adentro. Hacían asado, en los caños ponían carne, asar en los caños. Y yo iba y buscaba para todas las compañeras. Iba a Merudencia y traía para todas. Ahí se comía de todo, entreverado. Corazón, lengua, de todo comíamos. Pasamos buena vida, pero la guerra se mató muchos animales. Tomando esa gente, el puchero en unas latas grandes. La conserva era la que hacían eso. Pues nosotros íbamos por changa a pelar a la verdura para echar esas latas para la gente de la guerra. Entonces ahí echaban toda la verdura, la carne y todo. Y después la tapaban esas latas y la hacían hervir a lo loco. Y el barco estaba esperando ahí. O sea, la comida para dos iba. Yo cargaba piola y me hice colcha para la cama. Ah, me hacía un rollo y me hacía bolsillo. Si no llevaba un poquito, ya lo hacía más grande. Al rollo. O sea, nunca falté. ¿A qué andaba el tapo? ¿Quién me iba a dar de comer? Yo nunca hice problema en el hambre. Nunca. A una marcha a pie. La huelga sí salía. A veces no. A veces iba con los huelguistas también. Fuimos a Montevideo, al Paso de la Arena, y de ahí nos fuimos a pie allá al camino de las tropas. Del portón para afuera ya lo íbamos. Llegamos todos sin hacer. No, marche, marche, marche nomás. No, era bravo ese tiempo. Había que andar, ¿eh? Imagínense, de aquí a allá es bravo, ¿eh? Y el camino de las tropas todavía, que es más lejos de Montevideo, para afuera de Montevideo. Mujeres fuimos en pila, hombres en pila, quedaron poco acá. Y allá cocinaban, una olla bien grande, un tacho, para todas. Y la vuelta ahí íbamos a marchar para un club también de los huelguistas, y la policía lo hizo dar vuelta porque los iban a matar a todos. Los fuimos para atrás de vuelta. No llegamos al club. Imagínate que en la huelga usted no podía trabajar, perdía plata. A veces éramos carneras. Porque hay que decir así, porque así era. Nos quedábamos, a veces quedábamos así. No perdíamos de trabajar, qué esperanza. Los huelguistas eran los hombres. Maldita huelga. Yo acá hasta ahora estaba trabajando el hambre. Se cerró. A la pucha. Qué cosa barra, ¿eh? Y el plata que se ganaba ahí. El que no supo aprovechar, no quiso.